¿Cómo están todas ustedes? Las estábamos esperando en nuestro programa de mujeres para conversar, divertirnos, reírnos, pasarlo bien. Si quiere participar algún hombre, obviamente están invitados. Nosotros no hacemos discriminaciones de género, pero estamos muy contentas de poder estar con ustedes. Hoy día somos cuatro. ¿Cómo estás, Zapita? ¿Cómo sí, estás, bien. Claudita? Estamos con nuestra invitada especial. Bien, toma, ella está bien. Pero por favor, qué amor. Estamos con, oye, pero ella, ¿ella llama cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chicholina. Chicholina, directamente de Italia, no, Chicholina. No, no, pero tú sabes que lo más divertido. ¿No? Es local, es sureña como sureña, nosotras. Sureña, no te lo puedo creer. Mira, mira qué linda la Chicholina. ¿Les cuento la historia de la Chicho? Cuéntala. También acá le dicen Chicholina. Puede ser Chicholina, Chicholina o Chicholina. Chicholina. Pero se llama Chicholina von Hausling. ¿En serio? Porque cuando nos vinimos de Italia a vivir a Chile, yo tengo un niñito de 7 años, Francesco, que entre paréntesis me dice, mamá, ¿por qué en Chile le dicen otros nombres a la gente? Porque a todos mis compañeros le dicen distinto. Entonces yo le decía, bueno, a mí me decían conejo en el colegio, y me dice, ah, a mí me dicen Francesco. Entonces Francesco quería un perrito, y mi marido me dijo, no vayas a comprar un perro chico, yo quiero un perro verdad, grande, bueno, cuento corto. Que los proteja, voy a comprar un pastor alemán, y yo en mis cortos 48 años de vida nunca he tenido perro. Y habían estos pastores que me saltaban con unas garras y un olor a perro espantoso. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y justo estaba la mamá de la Chicholina con esta camada. Y me dicen, bueno, también vendemos esto, que son de mi hija, qué sé yo. Y entonces Franchi la agarra y me dice, mamá, mira, y esta era la más chiquitita. Está media fallada porque tiene la boca así como para adentro. A mí me decían conejo porque yo tenía la boca así. Salió a ti. Y yo también. Y de repente digo, ¿cómo se llama eso? Ahí está. Y me dicen, se llama Chicholina. Y se enamoraron. Era la perra para nosotros. Sí. Y mi marido me quiere matar, pero no importa. La odia. Me dice, sácala, que salga para que la estropee. Mira, no. Ay, qué mal. ¿Y ustedes han tenido perros? Oye, entonces, no, yo tengo mi perra. Yo tengo mi Gaby. Yo tengo dos perritos. Una hembra que me quedé con su hijo. Oh. Mi perrita tuvo 11 cachorros. ¿11? ¿Y 11. Qué hiciste con los cachorros? Los regalamos. Yo creo que ese. Oye, ¿quién ha tenido camada o no? ¿Nunca? No, yo nunca. Nos costó harto regalarla, sobre todo por el tema de las hembras. Porque como que la gente no quiere recibir hembra. Sí, pero claro. Pero nosotros. Es como para la gente, es como un cacho. Nosotros regalamos todos los perritos, nos quedamos salvo con uno. Ponte tú, yo soy operá. Yo soy operá. ¿Cómo es eso? Y ella también. Oye, somos operá las dos. No queremos reproducir nomás. Yo soy madre perruna. ¿A qué edad tuviste tu primer perro? No sé. Ay, ¿qué es un toda la vida. Es ay, ¿cómo un bulldog lo puedo francés. Mostrar? Muéstraselo a Panchito, a ver. Después a ver. Vamos. Ahí se ve. Mira, ¿dónde? Chicho. Yo tengo un pololo. No, pues si es niña, es ella, la Gaby. Bueno, pero pues. Y tú eres la Vicky. Pololas. Entonces la Vicky. La Gaby, la Vicky. Está de moda el feminismo y la cosa. Sí. Claro, ¿por qué y no? Y Gaby. Ella siempre con la lengua afuera, pero bueno. ¿Y es Puerto Varina, Puerto Montina, Sorrina? Ella es Puerto Montina, pero Frenchy, total. Oye, ¿y alguna vez la han echado como una talla por tener como perritos chicos así? Como, no. Ay, mira la vieja, tiene que tener un no, perrito chico. No, para nada, no. La gente hoy día tiene otra cultura de los animales, los perros, viste, con la protección de los animales. Pero la ley de protección. Primer perro, tú, Claudia, ¿qué? Hay más respeto. No sé, chica. O sea, desde nací con el concepto de un perro, pero siempre en mi caso, no, yo toda la vida he tenido perros grandes. Yo siempre he querido tener un perrito así chiquitito como faldero, pero mi marido no quiere. Sí, y mis papás tampoco. Entonces siempre tuvimos perros grandes, el pastor alemán o el pero es diferente, a mí me gustan los falderos, a mí me encanta porque bueno, uno lo en verdad son como niños. Mira, yo no sé, pero esto a mí me gustan los gatos. Yo la mascota más salvaje que tuve era un hámster en una jaula. Uno lo pisó un amigo, ay, el otro se me dio calor, una, así como que se me carga los hámsteres. Sí, pero es que yo no, siempre yo una vivo en departamento. No, y soy hija única, y entonces, sí, claro. Bueno, una amiga para los 15 años, me acuerdo, mi regalo de 15 años fue un hámster. Y de ahí nunca nada, y siempre quise un gato. Y esto es como, fíjate que yo decía, ay, la perra, qué de onda, sale, y me enamoré. Yo siempre decía que ridícula, típico las viejas andan con la perrita y creen que es hijo y la tratan como hijo y qué sé como yo. Como la Paris Hilton que tiene. Ay, como la Paris Hilton y anda con la cartera. Ay, es que yo le tengo estoy ahora. Estás como las viejas cuicas y te dicen vieja cuica con su perro. Sí. Mira, no sé, ay, pero tengo cartera, carterita, mochilita, impermeable porque descubrí que los chinos tienen una hay una cantidad de cosas para perros increíble. Impresionante. Oye, ¿y ustedes creen que en el fondo, cuando dicen, ¿cierto? Es un mito urbano. Cuando
te dicen, bueno, el perro se parece a su dueño, o hay cierta afinidad cuando uno elige un perro de acuerdo a la personalidad de las personas. Yo creo que ¿tú qué crees, Claudita? Sí, yo creo que sí. O sea, por ejemplo, los perros sí van como en sintonía. Hay cuántas fotos que tú dices, mira, el perro y su dueño, mira la cara, el perro y su dueño. Mira, es su dueño. No, aquí está comprobadísimo. O sea, y eso que día anda muy discreta. Pero ¿sabes qué? Ponte tú, yo las mascotas, los perros y los gatos me gustan, pero el tema del hámster, yo no. ¿Por qué? Porque no te gusta, parece un ratón, o sea, como porque no te gustan los ratones. Sí, no me gustan los ratones. Roedores. Y obviamente son de las familias de los roedores. Claro. Entonces tú decís, no, ahí están limpiando. Yo, por ejemplo, un hámster, no. Y uno peludito. Si, y uno más peludito. Tienen una jaula, hacen caquita, le saca eso, le ponía agua, una zanahoria y quedan llenos. Es súper fácil. No me gusta. ¿Tú sabes lo que pasó una vez? Prefiero un gatito. Ay, los gatitos. No. Porque hay gente que no le gusta los gatos. No, me gustan los gatos, pero los gatos son más independientes. Ellos hacen su vida. Me gusta algo que dependa de uno. Por ejemplo, la chicha. Mi Gaby depende de mami todo el tiempo. Eres posesiva. Posesiva. Oye, uno buscará, por ejemplo, a los perros como los maridos, por ejemplo, los pololos, los novios. ¿Tú puedes creer que mi marido está celoso de la chicholina? Pero es una ridiculez. No, llegó y empezó, ay, esa perra, es que tú le das más atención a ella que a mí. Primero eran los niños cuando eran chicos y ahora andas con la perra y no me pesca. Y le dije, no puedo decir lo que dije, pero porque un garabato, me dije, ¿me estás pit? Que te va a estar celoso de la perra. Ay, ¿cómo se te ocurre que voy a estar celosa de ese ratón con pelo? Me dijo. Pero es celos. Son celos. Sí. Porque tú le prestas atención a él. El que pasa de viaje quiere 100% atención para él. Y sin embargo no es así. Pero no sé, mi hija dice que el problema es que yo le hablo como guagua. Porque digo, ¿dónde está mi chicholina? Como, perdón, casi digo un garabato. Pero no, si realmente todas hablamos así. Estoy en un nivel de imbecilidad. No, todas somos que así. Me de, no sé si será la premenopausia, no sé qué es que está pasando. Estás enamorada de tu perrita y eso es normal. Yo creo que hay usted historias, ¿cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, que no se nos va a caer? Marilyn, se está cayendo la señora. Oye, parece que la Marilyn también quiere decir algo. Marilyn. De la Maya. Oye, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, con los animalitos uno supla un poco las falencias afectivas? Porque, por ejemplo. Absolutamente, sí. Oye, ¿cuántas personas están solas? Hay gente que está sola en su casa y no tiene nadie que lo quiere. Una mascota 100% te ayuda. Sí, absolutamente. Hasta, bueno, hay casos de adolescentes con las mascotas, porque han aprovechado cierta distancia de su vida con las mascotas. No, ¿a qué te refieres, Clara? ¿Cómo es eso? No entendí. Esa parte no la entendí, estoy lenta. Estás hablando de la zoofilia. No, pero no. No, es que eso con las ovejas. Oye, en el sur, no, en el broma, es la región con más porcentaje más porcentaje alto. Hay mucha depresión, qué sé yo. Sí. Me acuerdo cuando hacíamos el junto a usted y entrevistamos a alguien y me contó de zoofilia, porque hoy en Chiloé la oveja y no. Ya, sí, pero eso es falta de afecto, eso es. Otro problema. Ya, eso es culpa del trauco. Esa necesidad. No, es una necesidad. Yo, la mujer, encuentro que no tenemos esa necesidad. Es una cosa masculina, me parece a mí. Sí. Sí, sí, por lo general, como más masculino, pero yo escucho, bueno, uno lee en internet o en redes sociales y resulta que, claro, los animalitos, claro, te hacen compañía, pero también sirven para varias cosas. Pero fíjate que ese tema es increíble. Cuando estuve de viaje, bueno, cuando competía, estuve muchos años viajando por Europa, entrenada en España, y estuve también en Ámsterdam, en Holanda, y fíjate que ese era un tema que no era tan tabú, pero es terrible. O sea, venden revistas de zoofilia, o sea. No. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Es el nivel. No, Dios mío. Qué asco. Es terrible, terrible. Oye, pero bueno. ¿Cuál fue tu, de todos los perros que has tenido, tu perro favorito, mira, perra? De todas mis mascotas. El que más, algo el que te haya pasado. El 90% de mis mascotas han sido perros. Hombre, macho. Macho. 90%. Yo una vez tuve un gato y siempre perro. O sea, pero son súper perritas y perritas, ¿no? A mí me encantan los perritos, pero como tengo, me acuerdo más de historias dramáticas que otra cosa. Ay, ¿qué te pasó? ¿En serio? Sí. No, hablemos del drama. Vez. El drama es parte de nuestra vida. Sí, es verdad. Pero ya, viste, pero nos vamos a poner tristes. No te deprimas, pero quiero saber cómo se murieron tus perros. Yo tuve dos dramas, así que no, yo tenía dos mal. Yo tenía dos perritas en mi vida. La que tengo ahora hace 3 años que fue mamá y la que tuve cuando estaba en la universidad. Entonces resulta que esa perrita que era perrita mediana, una quiltrita, y resulta que yo embarazada, ni un problema, listo, y yo nunca, porque tú sabes a veces que no sabes tú la fecha exacta, el veterinario te dice más o menos cuántas semanas, cuántas mujeres, porque
porque nunca hay el día exacto en que fue copulada. Y la perra no tiene el calendario, si tiene el otro. ¿Qué pasó con eso? Y resulta que mi perrita, al final, ¿cierto, Marilyn? Por favor, no te ¿cierto, cargas? Marilyn? Oye, ¿por qué no sacamos a la Marilyn? Nos está penando. No. Ahí está. Oye, ¿y por qué no ponemos un ventilador y nos levantamos el vestido así todo? Para hacerla cortita, mi perrita, mi perro al final en la noche tuvo los cachorros, nosotros no nos dimos cuenta, pero no pudieron nacer bien los cachorros, por lo cual ella murió con los cachorros en la guatita. No te lo puedo creer, no es un drama. Ella y los cachorros. Fuimos a buscar al veterinario, dijo que yo me viera muy tarde, no había nada que hacer, porque fue la madrugada, entonces estábamos en Temuco, donde hemos dado cuenta que allá, claro. Y resulta que se envenenan los animales. Uh-huh. Entonces ella, no, el perro que nunca supimos cuál fue, dijo que tenía que ser un perro muy grande, por lo cual ella no pudo. El papá de la. El que. No te lo puedo creer. No, qué terrible. No, es un drama. Un perro grande puede cruzarse con una perra chica. Con cualquiera. Por supuesto. Entonces, porque tú nunca supimos quién fue. Y fue en la madrugada y ella. Fue un drama en la casa. Yo estaba en la universidad. Tenía que ir a dar unos exámenes. Fui a hablar con el profesor. Después yo lloraba, Gaya. Lloraba. Estuve todo el día. No podía parar de llorar. Lloraba. No, fue. Y fui, Gaya. No, se ¿no? No alcanzaron a nacer, Gaya, y el doctor abrió un poco la, pero bueno, esa fue otra historia, y resulta que lo que más me daba risa es que no me comprendía en la universidad, fue hablar con mi profesor de la universidad, porque había faltado, no sé, a tratar de a la clase o examen, no sé qué tenía, y él cero empatía. Tú no puedes entender y por que eso, gente tan insensible, y por ¿cierto? Eso tú no viniste a la universidad, y por eso no viniste, esa sí, es que hay gente que esa es una esa es una justificación. Sabes que yo no podía después seguir llorando porque encontraba que ni siquiera había entendido cierto grado de empatía después yo contando todo mi drama. Terrible. Y por eso no viniste y por eso faltaste. Entonces yo dije, oh, no tiene realmente claro conexión ni amor realmente por los animales. Bueno, entonces, eso fue la parte que hay que traumatizar. Tome mate. Hoy estoy súper abrigada, tengo frío. ¿Puedo tomar matecito? ¿Puedo? Oye, está muy bueno este matecito. Oye, y ese piporé no lo había visto nunca. Oye, qué buena. Sí, cierto. ¿Qué onda, cuenta? Oye, ¿cuál es la diferencia entre el mate con palo y el mate sin palo? Porque espérate, no veo nada, me tengo que poner anteojos, qué terrible. Ustedes tienen que usar anteojos. No, yo estoy sí. Mira. Pero ahí como que no me alcanzó más el brazo. 100%. Hierba mate elaborada con palo, libre de gluten, el libre suave y nutritiva. Y este. Eso es libre oye, de gluten. Oye, a todos es libre con de gluten. Palo no hay más, nada que no sea libre de gluten. Es más sabroso, tiene más sabor, más aroma. Ay, mi abuela ya, quiere, yo quiero piporé. Una, yo quiero probar. ¿Le podemos dar a la chicholina piporé? ¿Quieren? Mira qué lindo, chicholina. ¿Ves que uno le habla como huevona? Oh, perdón, no dije nada. ¿Por qué tiene que hablarle así? Es como cuando uno se va a pintar el ojo y hace así. Abre la boca y cachado que uno no se puede echar rímel sin abrir la boca. Y yo no puedo no hablarle como tonta a la perra. No sé, yo soy igual. Pasa. Me desconozco. O tú también le hablas sí, así. Sí, yo así. ¿Y tu marido no se enoja? No, él habla igual, se pone igual. ¿En serio? Oye, ¿aquí? ¿A ti? ¿O? A la perra. Chapito, venga, venga, que te quiero. Oye, la Marilyn quiere participar, ¿eh? La Marilyn no está. Yo creo que esto está es un penando. Signo, porque hoy es nuestro primer programa. Y para los que acaban de encender su televisor, sepan que queremos hacer esto, un programa de mujeres donde nos juntamos a tomar mate, a conversar. En el fondo, lo que podríamos hacer en el café, hacerlo acá, porque empezó el frío, la lluvia, usted está en su casa calentita y nos tomamos el mate juntas. Pues si quiere, viene para mami. Acá y nos tomamos todo el mate junto. Entonces, encontramos que tenía que debutar en televisión la Chicholina von Haus. Y la y no es mentira que se llama así, ¿eh? No, pero es así, de verdad que se llama así. Te la cistiti. ¿Tú sabías? ¡Ay, sí, que está la cistiti! Aquí me la pongo como guatita. ¿Qué es ahí, Chicho? ¿Qué es ahí? ¡Ah, qué rico! Oye, yo no sabía que ahora los perros tienen chip. Porque la lleva al veterinario y el veterinario le saca una máquina y le hace pip y me da un número. Y yo, ¿qué es eso? Claro. Sí, pero la nueva ley de tenencia. ¿En qué consiste la ley Cholito? Oye, no es la nueva ley de tenencia responsable. Pero en todo caso, es que tiene que estar identificado. En todo caso, yo te voy a decir. ¿Tiene el registro nacional de mascota? ¿Cómo? Si es que yo la compré y me dieron. O sea, todavía no me dieron papel. ¿Quién dijo? ¿Cómo se llama así? Oye, ¿por qué no sacamos la. Saca la Marilyn, por favor. Oye, no importa porque no importa. Es espontáneo, en la casa pasan esas cosas.
Ya, pongamos la foto. Ahí, con la chicha. Ya, estamos listos para la foto. Todas las mujeres, porque son mujeres. Sí. Mar, Chicho Life, mira, ¿qué tal? ¿Cierto? A otro nivel. Pongamos acá a la Marilyn. No, ya la Marilyn. O sea, no tiene a la Marilyn, por favor. Gracias. Chao. Claudia, ¿estás viendo tu celular en vez de conversar con nosotras? Es broma esa cuestión a mí. Me carga cuando uno se junta con una amiga y saca el celular. Explícame por qué lo estás haciendo. Ponme atención, por favor. Oye, ¿sabes qué es la, la deformación? Sí, yeah. Absolutamente. Oye, ¿sabes qué? Oye, en redes sociales ayer estaban viendo en Facebook, por ejemplo, había un mensaje sobre la infelicidad. ¿Ya? Y salía cómo las redes sociales hacen que tú seas infeliz o tú mientas. Y salía una niña que estaba así como yo, triste, así, y le llegaba una foto en Instagram. Mira, se me agarran los pelos. La idea es levantarle el ánimo a la gente, ¿no? Sí. No hables de cosas tristes. Estoy triste porque me acabé de mi perro y porque la Marilyn me falló. Me cayó la mano. Porque yo, la perrita, sabía que en Instagram, por ejemplo, la publicidad, o sea, sacabas una foto y te llegaba una foto así como con un tipo feliz, un amigo, tú decías, ay, yo estoy así como la tea, y se arreglaba y te sacabas la foto así y después la subía y posteaba. Y le llegaba a ponte tú a la zapita. Y la zapita igual estaba como medio achacada, pero iba, se pintaba, se sacaba la foto y para todo el resto mostraba que estaba feliz. Exacto, así como todos están bien, todos son felices en las redes sociales, todos estaban así como achacados, pero para poder aparentar que uno estaba feliz. Yo no sé, pero son muy pocas las personas que suben como cosas negativas de su situación. Por eso mejor tenga un perro, tenga un animal, si no tiene un marido. Se alegra la vida, si no tiene un marido, tenga un animal mejor. Yo que las redes sociales, yo no veo a nadie, o sea, publico toda la vida. Porque como he vivido en tantas partes, entonces pues, no sé, yo soy de Viña, entonces me encuentro con tu compañero de colegio que no veo hace 20 años y me dice, conejo, sé toda tu vida. Es un agrado y lo ve mi mamá, la abuelita, la tía, todo el mundo. Cuando yo me levanto... Pero no zapeo a la gente. ¿Ustedes zapean a la gente así curiosean? No tanto, fíjate. No, y si alguien está feliz, a mí no me da envidia ni me da nada porque hay gente como que se pica. Sí. O sea, tú de repente, no sé, cuando vivía en el otro hemisferio... O gente que sube cosas para que otros se piquen. Allá era verano y acá era invierno y yo ponía una foto en la playa, ¡ay, para que sacáis pica! Y cuando ponía una foto, no sé, en la nieve, muerte frío, no se picaban, pero qué ridículo. No, pero que tiene la cabeza. Bueno, el ser humano generalmente es envidia. Y ahí los perritos no son envidiosos. Lo único que sé es que yo abro el Facebook y siempre me encuentro con tu historia. Y yo... yo le voy a sacar una foto. Me río, por eso me tuve que poner más Botox, porque ya tanto reírme. Oye, yo necesito Botox aquí. Yo también necesito. Están cayendo. Mira, ¿qué? Mira, si me pongo acá, me suben las cejas y se me abre la mirada. Estoy sacando la foto para... ¿Tú te has puesto Botox, Claudia? No, pero me quiero colocar. Yo tengo Botox nomás. Yo tengo Botox. El Botox viene... El Botox me lo tengo que poner. El otro me lo tengo que sacar. Ya saqué la foto para decir que estamos todos felices con la chicholina. No, pon una foto feliz porque cada vez... No, pongamos una foto del primer programa, así como viste que ahora se usa esta cuestión en directa de tenemos que actualizarnos. Yo con suerte se usa Facebook porque el Instagram y todo eso a veces me supera. A través de mis hijos he tenido que aprender. Pero podemos transmitir en vivo a través de Instagram también. Sí, pues tenemos, vamos a estar en las plataformas, me imagino. Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y lo importante es que la gente también ponga el tiro. Cuando encuentre mi reemplazante. No, tú te vas a quedar aquí. Panchito Maena, querido director, el mejor DJ de la zona, tú nos puedes subir al ciberespacio, ¿no? No. Sí. Pero con más ganas, pues. Sí. Sí, qué rico. Las vamos a subir. Y la idea también... Mira, pero este es como un poder bulldog, es porfiado. Los hombres. ¿Cómo trabajas con puros hombres, Claudia? Son es más fácil que trabajar con más mujeres. Son porfiados, malhumorados. No, ¿Pero por qué? Porque salvo uno. Salvo uno, no. ¿Cuál es el salvo uno? ¿Cuál es la excepción? ¿Ah? No, es el terrible. Es el peor. No, ay, oye, perdón, no lo voy a decir. Mira, el terrible. Sí, terrible también. No, pero fíjate que el que es más que es Osvaldo, que siempre tiene como buena. Pero él siempre está ahí. Es como, siempre está como el yin y el yang. Exacto, el equilibrado. Eso es verdad. Pero él es el que ya tiene joven. Sí. Es joven, está soltero, no tiene hijos. Claro. No sé si tiene novia, no le he preguntado tanto. Oye, pero, no te miedo de decir lo importante, porque siempre me interrumpen. Cada que digo una idea, abran las loras. Oye, ¿cuánto llevaremos? ¿Viste? ¿Viste? No puedo, no puedo. Sandra Regada, por favor. Deme cámara, por favor. Que lo importante
es que cuando estemos en redes sociales la gente opine y ponga en tabla también algunos temas de interés y nosotros los comentamos. ¿Ah? Toda la razón. ¿Cierto? Sí. Eso es importante que las mujeres participen. Y que quieren hablar, si alguien quiere venir. La idea es cada programa ir invitando sí, mujeres que estén haciendo cosas entretenidas, entonces digan, o que estén en emprendimiento o lo que sea, porque esa es la idea, que estamos en una etapa de la vida en que hemos hecho un montón de cosas, muchas hemos tenido que o dejarlas por los hijos, o seguir a los maridos, otras se han separado, otras trabajan todo el día, en fin, y que tengamos un espacio para relajarnos y compartir todo eso, ¿verdad? Me parece. ¿Cierto? Súper bien. Ya, oye, Zapica, ¿cómo va tú? ¿Qué? ¿Se acabó el tiempo? ¿Por qué me hace rápido? Así, Claudia? ¿Cuánto sí. llevamos, ¿en Panchito? Serio? No. 20. ¿Ah? Ya, pues rájate con 10 minutos más, que yo estoy muy entretenida. Zapita, ¿cómo van tus ejercicios? Bien. ¿Qué tenemos aquí que tú hacer? Me ves. ¿Cuál es la recomendación de esta semana? ¿Qué tengo que hacer para la guatucita? ¿No viste? Que no sale con la... Los glúteos como... Ay, pero mira, mira, oh, date vuelta. Qué envidia, qué rabia. Es de verdad, es tuyo. Es mío, el obvio. Mío está desinflado. Mira, ¿de toca, toca el mío. Sí. Está... ¡Ay! Una de mis corriendo, natural, iba corriendo y me hace así y me pega una palmada en el trapa y se vuelve para atrás. Y dice, mamá, tenía el poto desinflado. Oh. Es que toca, po. En realidad parece una pelota desinflada, mira. Oh. Y acá también, ¿qué puedo hacer para esto? Bueno, ejercicio, obviamente. Aparte de ponerme más para el tríceps, para el ya, pero suéltate uno, po. Ya, pero aquí me voy a poner a entrenar. No, aquí. Pero dame un no, ejercicio así para el ya, pero mira, fácil. Espera, mira. Mira, aquí mismo aprovecha de hacer trabajo de tríceps, ¿viste? Y, eso y, para los brazos. No, hay uno que para el tríceps. Aquí. ¿En cuál es el tríceps? El tríceps, el chao, el murciélago. No, a mí se me cayó Toña. Ya, oye, es que espérate. Ya, pues, amiga, en serio, tiene que preocuparse usted. Esto me tiene afectada. Empezó no, la lluvia. Está muy floja. No empezó el frío. Entonces, guata y murciélago. Sí. ¿Y para el cuello? Podemos hacer una cosita. Bueno, hay se baja la grasa en general cuando tú entrenas, obviamente, que hay... se baja la grasa. Pero se también te cae la cara, po, ¿no? No, yo, no, no, se te cae la cara. Mira, yo ayer sí, grabé... Sí, pero no es que se te va a caer la cara, te va a adelgazar la HD. Cara. No, eso es terrible. No hay que grabar en HD. Grabé en HD ayer una entrevista. Ah. Estuve en Osorno ayer, grabé una entrevista en HD. ¿Y? Señor, yo dije nunca más. Oh, horrible. O sea, aquí todo marcado... yo dije, si tomo se ven todos los detalles. Aquí, oh, horrible. Dije, estoy vieja, por eso no quiero seguir más. No, quiero eso seguir no es verdad. No quiero eso seguir no más. Es eso es complejo más. Nosotros. Yo estoy impresionada. Sí. Hablábamos antes cuando estábamos fuera de cámara, de toda la gente que me reencontraba acá, que ha quedado sin trabajo, porque ya más de 10 años, porque tiene más de 40. Sí, sí. En Europa, eso no es, y en Italia menos, eso no es tema, ¿cachai? No sí, es eso, tema la edad. O sea, si tú quieres ir a la playa, va y nadie te anda mirando, se te cayó la rodilla. O sea, y tú ves la televisión y hay conductores, hay gente que lee las noticias, no. Pero las mujeres no usan, bueno, aparte de la y la Rafaela Carrá, dime tú. La Rafaela Carrá, cuando le hacen close-up está bien arrugada, pero lo que pasa es que ella se mantiene así, tiene más de 70 años. Capaz que algún recauchaje se haya hecho, pero no está así como Julio Iglesias, que le llega la boca a la oreja, no. No. O como Camilo Sesto, que Camilo Sesto está horrible. Como un muñeco de cera. No, no. Yo me impresiono. No, parece no, pues es que uno tiene sale. Que un muerto viviente. Pero también está pandemia. Tú ves las noticias y salen con su arruga porque hacen mucho deporte. Generalmente son flacos, como de raza. Sí, es que eso, claro. Pero pues, también hacen mucho deporte. Fuman harto, toman harto sol porque disfrutan la vida y andan con arruga. Yo me acuerdo cuando llegamos a Génova, mi marido me decía, oh, cacha la vieja motorista. Y le decía, oye, esa es más joven que yo. ¿Qué te pasa? Porque, claro, eran mucho más arrugados porque aquí, no sé, pues, como que, no sé. Nos cuidamos más. También. Nos preocupamos más. Ahora, el Botox pues, igual sí. Es maravilloso, pero se pasa. Pero ese es el problema. Sí, dura la una vez me puse. Proteínas. Mira, ahora, cuatro meses así bien, pero estirado hasta seis meses. Bien. Sí, sí. A mí me duró como dos. Un poquito acá. Porque tú tenés buena piel. Sí, depende de la piel también. Pero podía ya ser así, pero ¿o no? Sí, súper bien. Porque si no, cuando queda así es muy feo. Así no, como, no, con cara de velocidad. No, ahí. Pero y uno ahora, se quiere enojar y que está proteínas, no vitaminas que no, se hoy en día hay tanto para no me podía enojar, me decían, enójate. Y yo sé así. O sea, esto no lo podía hacer, entonces me enojaba así. Era una cosa muy rara. No se van a poner Botox acá. No, pues no obviamente se pone, porque se pone solo aquí. Exactamente. Eso hay gente, oye, pero te voy a poner Botox y no voy a hablar. No, jamás el Botox se ha puesto cerca de la boca. Nunca. No, porque además es una toxina que paraliza el músculo. Exactamente. ¿Dónde más se podrá poner? No sé, te lo dejo a tu imaginación o a la de
las televidentes. La pone la chicholina, quedar con los pelos así. Llegar la chicholina con vos. Claudita, no, ¿qué favor, son tus noticias? Puede. Tus noticias diarias. Sí, ¿dónde te pueden ver las, nuestras amigas? No, no me pueden ver en ninguna parte. Ya, no, no sí, obvio, cuenta, ¿cómo cuenta? Que no, están en Instagram. En no, Betis, estamos en Facebook. By the way, el pulso de la noticia. El pulso de la noticia. El pulso de la noticia está en todas sí. las redes sociales. Sí, y así se puede ver a cualquier hora. Estuvo la Carola también haciendo ahí reemplazo de las noticias. Sí, te vi. Por eso le salió súper bien. Tú haces el pulso de la tarde. No. Okay, dos, ahora explícanos. No hago nada, solo soy reemplazante y reemplazante. Bueno, no importa, pero ¿a qué hora salen las noticias? ¿A qué hora lo 14:30 de lunes a viernes y a las 19:30. Ya. Ya, ese es el noticiero central. Sí. Pero el otro es otro pulso y además está el vértice en un minuto. Sí, son diferentes son plataformas. Resumen, ¿eh? Oye, pero bien. Incluyen Osorno también. Sí, pues también en Osorno. Ya, pero no hablemos las noticias. Ah, no hablemos de trabajo, no quiere hablar de trabajo. Ya, ¿y tú, Sapita? Ya, pero te felicito, muy bien. Ay, Sapita, yo estoy full haciendo, bueno, personal trainer, y estoy haciendo mis clases en el Sport Life de Puerto Varas. Oye, sí, doy y fe. Y clases de Zumba también, martes y jueves a las 7 de la tarde, y los sábados a las 12 siempre en el Sport Life de Puerto Varas. No estás en el hotel, sí, ¿ya? No, estoy en el 100% en el gimnasio. El gimnasio, sí. Ay, qué bueno. Sí, pues está así de región. Y le hace a los niños, porque sí, está trabajando con mis hijos también, Yeseca la sabe, y con Raúl, con mi marido, trabajó. Fue mi primer... Yo la conocí, pues, o sea, fue mi primer alumno. Para que tú veas, hace 11 años atrás. ¿Y has visto lo flaquito que está? Sí, está súper bien. Cuando estaba conmigo, por supuesto, estaba súper bien, lo acompañamos a las carreras. Y yo todo. Cocino el descue, por eso. Sí. Como no cocino, a puro pan, pero es tan amoroso. Y está inflado, por eso. Le hace un pancito. Ya, no lo peleemos, porque a Raulito un encanto, no lo peleemos, no lo peleemos. Sí, pero todos mis hijos son buenos para el diente también, y entonces... Pero viste cómo bajó de Alessandro. Oye, un montón, gracias a ti. Pero tú dijiste algo importante que yo no tenía idea, que había desarrollado, porque él quería hacer deporte, pero tú me decías que no tenía fuerza. ¿Cómo se desarrolla la fuerza con los ejercicios? Evidentemente, primero lo hice trabajar con en el propio peso de su cuerpo, una contrarresistencia, y evidentemente él, si quiere hacer deporte para evitar lesiones, necesita, y también bajar de peso, tiene que ganar masa muscular, sobre todo si hace deporte. ¿Ya? Y sobre todo no tenía fuerza en el tren superior. Así ya, que pero ese es un adolescente, en el cambio nosotras las mujeres que estamos también, más también, la fuerza es la base de todo. Evidentemente. Pero la guata, ponte tú, esta guata de los hijos, ¿se puede sacar? Sí, se mejora. Depende de la piel. Claro, pero eso es porque tiene gas, se infla. Pero también, evidentemente, no hay una pared abdominal, ¿cierto? Muy trabajada, entonces también eso son estabilizadores y te permite tener una buena postura. Oye, y lo otro que me pasó, mira, si yo me echo para atrás, tienes que el ombligo hacia atrás, no puede andar con la guatita hacia afuera. Se me abrieron. Exacto, hay una línea alba que se separa cuando tú eres mamá, y también hoy día está el hipopresivo, el entrenamiento hipopresivo que está hace 20 años atrás en Europa, está recién en Sudamérica hace no más de dos años. Sí. ¿Y se puede? Yo también soy entrenadora. Y eso se hace a través de un entrenamiento específico de respiración. Ya, a ver, ¿qué hacemos? El último, pero un ejercicio para el otro programa. Otro por favor, vamos, porque si el director dice que nos vamos. Ahí les estaré dando más tips a ustedes, por supuesto, a nuestras amigas que nos siguen, y por supuesto a ustedes, amigas, unos buenos tips Marilyn, que le falta. ¡Ahí la Chicho! ¡Ahí Chicholina! ¡Nos vamos! Venga a despedirse, por favor, que es una perra educada, ¿ve? ¿Ve? Poniéndole glamour a Puerto Montt y a Puerto Vara y a Yanquihue y a Cañete. La Chicholina, por favor, no le aprieten la cara. Es que es un poquito friolenta, tirita, ¿ve? Entonces ya, ahí... Ya, peínese bien. Después le damos mate. Ya, nos vamos. Chao, queridas amigas. Chao, las queremos. Gracias, mi Pipore. Yo me voy a regalar. Te la regalo. Sí, Pipore. Chao, salud con Pipore. Dice Pipore. Ya. Chao.